Karina, de veras estás mal. Ya me cansé de esto. Vamos a ver al doctor. No, no quiero. Ya te pasaste. Es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Fue tan horrible. Mira, no te lo había querido decir, porque pensé que te pondrías más mal. Conseguí su dirección. Por favor, déjame ir, es lo único que te pido. Mira, deberías ir al doctor, volver a trabajar, escribir algo de menos. Mira, tu historia está en primera plana. Eres una periodista que pasará a la historia. Dime dónde vivía. No te lo voy a decir. Pues haz lo que te dé tu chingada gana. Thank you.
No, no puedo. No puedo sacármelo de la cabeza. Es horrible. Lo hubieras visto al pobre chavo. Karina, ya. De veras tenía una nostalgia en sus ojos que no sé cómo describir. Siento que le quedaba mucho por hacer en su vida. Ya me voy. ¿Te imaginas cuántas personas mueren mientras tú y yo estamos cogiendo? ¡Estás enferma! Ya me voy a dormir a la sala. Pero mañana me voy de la casa, ¿eh? ¡Me hartaste! ¡Me enfermas! Franco, buenos días. Sé que te vas y yo no te voy a detener. Pero en verdad necesito esa dirección. Buenas tardes, señora. Mire, usted no me conoce, pero... Sé quién eres. Pasa. Señora, primero quisiera pedirle una disculpa por no haber podido dar la cara a los medios. Creo que lo entiendo. Para mí fue muy difícil digerir esto y pensé que si escribía un reportaje estaría bien, pero... Dime qué te dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que no debí de haber venido, señora. No, por favor. Tú fuiste la última que vio a mi Beto. Dame todos los detalles, ¿sí?
gracias por dejarme ver su cuarto. Está exactamente como él lo dejó. ¿Y ella? Era su novia. Murió en un accidente 2 días antes de que él... Lo siento mucho. Bueno, te dejo. Te espero abajo, tengo cosas que hacer. Gracias por venir. Tengo algo para usted. Sección editorial, buenas tardes. Franco, ¿cómo estás? Escribiendo una nota. Sé que estás molesto, pero quiero verte. No, tengo mucho trabajo aquí en la oficina. Por favor, vamos a comer. Fuera de casa, ¿sí? Karina, ¿qué pretendes? Quiero cambiar, quiero... arreglar las cosas contigo. Sé que necesito ayuda, pero te necesito más a ti, Franco. Nos vemos en el Palax en media hora. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carnet. Besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más.